Pablo, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola. ¿Cómo andás, Pablo? El Pollo, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Pollo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Pero pará, estás en el programa y... ¿Qué, grabado? No, no, pará, estamos al aire, pará, pará, estamos al aire. Pará, perdóname, no, perdóname. No, no pasa nada. Que te estoy mirando y como llega tarde. Ah, llega tarde, claro, bueno. No, yo pensé que por ahí quería hablar. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, pues. Estamos viendo la jugada. ¿Y qué? A mí, me pareció una calentura de una práctica y nada más, pero no, qué sé yo, como te echó el mellizo. ¿Qué es lo que pasó? Contame vos. Nada, una jugada normal, viste. Como recién decía Raúl, justo estaba mirando. Uh-huh. Si se puede evitar estas cosas, mejor. Pero hay veces que en el entrenamiento estás a 200, viene un chico y te encara 50 veces. Yo te digo, ahí se ven las imágenes de solamente la patada, pero este chico que sube de reserva me encaró 50 veces y no lo podía parar. Te digo la verdad, no había forma. Y cuando fui fuerte, reboté, porque es un tanque, se puso firme, reboté y fui la segunda y le metí una patada, pero... Si se puede evitar, mejor, pero bueno, esta es una reacción que bueno, que también me enojo, que soy calentón y te digo, me pasó de viejo cascarrabia, pero nada, tendría que haber quedado ahí y nada más, porque por ahí el chico tampoco fue una patada como para lastimarlo, es más, no salgo rengueando para hacerme el duro, pero me dolió más a mí que a él, seguramente, porque lo agarré con la canilla. Sí. Y nada. Pablo,